Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal Psicomaster. El día de hoy les tengo esta importante información, así que acompáñame en la siguiente noticia. Señor presidente, hoy somos testigos de cómo algunos partidos políticos se rasgan las vestiduras diciendo aquí andan en campaña, cuando la campaña están en las encuestas pagadas por quiénes. Por los contactos de las AFPs. Las campañas están en los grandes medios de comunicación y en tremendas caravanas. ¿Pagadas con qué? Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, con tu plata. Por eso, hoy vienen aquí los señores a rasgarse las vestiduras y a decir, acá hay dos congresistas que están en campaña. Sí, señor, estamos en campaña, pero con nuestra plata, no con la plata de los afiliados, ni mucho menos, señor Noboa, buscando contactos ni traficando con la gente del pueblo. Y se lo digo directamente, como siempre lo he hecho. Yo he firmado el dictamen y hemos dicho ese día después de tanta discusión, porque no ha sido nada agradable de pronto tener que actuar con usted y estar con usted en esta comisión de economía, porque eso es lo que representa la LAMPA, eso es lo que nos trae la LAMPA al poder. No ha sido nada agradable su presencia en la comisión de economía. Hemos tenido nosotros la disposición de firmar y de aprobarlo para que pase pronto al pleno, con la responsabilidad y el compromiso de que en este pleno se tenga que mejorar ese dictamen. Y en ese sentido, yo le voy a pedir, por favor, señor Noboa, que elimine esa segunda disposición que está hecha lógicamente, por la gente con la que usted trabaja y que viene a meternos una verba literal para que luego le sirva de herramienta a las AFPs. Esa segunda disposición complementaria confunde, porque si queremos que todos sean beneficiarios, es todos. Y todos son todos. Así hayan sacado sus cuatro ítems, porque el dinero en juego no es dinero ni de Acción Popular ni de Podemos Perú. El dinero es de los peruanos que lo trabajaron. Y en segundo lugar, yo sí quiero pedirle, señor Noboa, que tome en cuenta mi pedido de que subamos de las cuatro ítems a las cinco ítems. ¿Y por qué? Porque dicen claramente las estadísticas de que salvarle la vida a una persona cuesta 44 mil soles. ¿Con qué plata vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar? Se trata de poder salvarle la vida a la gente, y la gente tiene plata en sus ahorros. Entonces yo le pido que, además de todos los cambios pedidos por mi colega Luna, usted incremente una UIT más, lo que va a elevar esta petición a cerca de 35 mil millones, porque el señor Noboa, tan preparado como todos los de la LAMPA, le preguntan cuánto cuesta, ni siquiera sabe responder cuánto cuesta esta petición, y esta petición de las 5 UITs cuesta 35 mil. Los reports que le dé el Banco Central de Reserva a las AFPs van a darle cerca de 30 mil y va a haber un fondeo correspondiente. Así es que no hay ninguna justificación para que la LAMPA se oponga a que la gente retire 5 UITs, no 4. Concluye, por favor, congresista. ¿Puedo continuar, señor Roel? O sea, de 3 a 4 subimos anteriormente, ahora de 4 a 5. Y decirle al pueblo peruano, Cecilia García está en campaña, pero con su plata. La LAMPA está en campaña con plata del AFP. Muchas gracias, señor presidente.